Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com. En este tutorial vamos a aprender cómo descargar videos en nuestro celular, ¿ok? Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te unas a mi grupo en Facebook, donde podrás encontrar tutoriales como este, ¿ok? Que estoy segura que va a ayudar a tu emprendimiento. Así es que vamos a empezar con este tutorial. Entonces, para descargar... Videos desde Facebook, desde YouTube o desde cualquier otra plataforma, vamos a tener que instalar una aplicación en nuestro celular. Entonces, vamos a ir a nuestra App Store y en nuestra App Store vamos a descargar una aplicación que se llama My Media. Ok, aquí en pantalla te muestro cómo es que luce el logo y el nombre de esta aplicación. Ok, vamos a descargarla. Y una vez que se descargue vamos a abrirla, ¿ok? Aquí puedes eh, negar el permiso que no quieres notificaciones, no nos interesa eso, ¿ok? Bueno, ya está instalada nuestra aplicación. Ahora nos vamos a dirigir a Facebook. Este lo, este tutorial lo hago directamente con un video de Facebook porque eh, así fue como me lo pidieron. Pero esto también te sirve para otros uh, videos que se encuentran, por ejemplo, en YouTube o en cualquier otra plataforma. Ok. Simplemente vamos a buscar un video por aquí. Vamos a ver si encontramos uno que podamos descargar. A ver. Ok, al parecer este es un video. Vamos a darle clic al video y vamos a darle clic aquí donde dice share copiar el link y una vez que esté copiado el link no lo vamos a estar y vamos a ir a nuestra aplicación que se llama my media ok ahora pon mucha atención aquí en el buscador vamos a borrar eso y vamos a, a escribir save from punto net SaveFrom.net es una aplicación que yo utilizo para descargar los videos desde mi computadora. Ok, así es que tengo un tutorial de ese. Si te interesa, lo puedes ver aquí debajo del video. En la descripción te dejaré la URL de ese tutorial. Bueno, entonces vamos a darle clic ahí. Y como puedes ver, ya se abrió esa página. ¿Ok? Entonces aquí donde dice enter the URL, vamos a pegar nuestro URL que copiamos desde Facebook, ¿ok? Y puedes ver que aquí aparece el nombre del video, el cual copiamos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues simplemente le vamos a dar clic aquí en download, en el botón verde. Vamos a darle clic a las letras rojas que dice descargar el file y le vamos a poner un nombre. Aquí le pongo. Esto es una prueba. Le doy clic en guardar. Y aquí puedes ver cómo se está descargando el video. Ok, mira algo chistoso. Esta aplicación la acabo de probar hoy. Funciona muy bien, pero a veces eso se desaparece. Ok, eh, y esta página que dice downloading. Eh, el mensaje sigue diciendo downloading o sea que se está descargando pero ya no hay nada entonces una vez que lo veas así que es que está vacío le vas a dar clic aquí en regresar y va aquí en la parte de abajo va después del browser dice miria entonces si le das clic en miria ahí se te van a almacenar todos los videos que, que quieras descargar Ok, entonces una vez que estén ahí le vamos a dar clic aquí al, a la i que está ahí y le vamos a dar clic en abrir open entonces aquí nos aparecen varias opciones ok eh, la opción que vamos a elegir es la que dice save to my camera roll a mí me aparece en inglés porque lo tengo en inglés aquí dice que quiere tener acceso le damos acceso ok y dice el video ya ha sido salvada en tu camera roll entonces vamos a ir a donde tenemos almacenadas nuestras fotos y nuestros videos y aquí puedes ver que nuestro video ya está, ¿ok? Bueno y como pues, vamos a ver si regresamos a Facebook y mira ese es el video que habíamos copiado la URL desde Facebook y de esa manera puedes descargar todos los videos que quieras como te comenté lo puedes hacer desde Facebook o desde YouTube y se bajan directamente a tu celular pero tienes que usar esa aplicación que se llama my miria ok si te gustó no olvides suscribirte a mi canal darle clic a la campanita para que recibas notificaciones ok de nuevo contenido en este canal nos vemos en un próximo tutorial